Buenas tardes, amable oficina. Estamos desde la Arena San José. Híjole, qué gusto ver este cabrón. A este cabronzoto otra vez aquí en la. Sí, se le extrañaba. La verdad, sí se le extrañaba. Sí, hacía falta, ¿eh? Mucha falta. Yo también, ya extrañaba regresar aquí, ¿no?, a la Arena San José. Arenas que nos han dado la oportunidad de crecer, ¿no? Hoy regresamos más completas, más. Pues que tú lo ves, tú le realmente nos gusta entregarnos, mira. Y aquí está la prueba de que salimos rompiendo la madre aquí, o en la Arena Grande, donde sea. Todas las arenas merecen nuestro respeto y nuestro trabajo. Amigo, bueno. Acabas de tocar un punto, bueno, arena grande, arena chica. ¿A qué te refieres? Porque la neta, pues creo que aquí hubo más ambiente que luego en otras arenotas. El término no lo pongo yo, el término a veces, ya sabes, ¿no? O sea, para mí todas las arenas son iguales, tú lo sabes. El término lo pone a veces la gente, a veces las críticas, pero para mí es mi trabajo y mi trabajo es el que habla por mí. Sea aquí, o sea, ya sea donde sea, sea en China, sea donde sea, estoy contento, muy contento, de verdad, muy contento. ¿Qué crees? Una pregunta. Mira. ¿Por qué viniste? Pues, creo que el Fastidio está lesionado, no sé qué onda. No, amigo, no es cierto. Y aparte, pues, también hoy vengo porque traemos un festejo, ¿no? Un festejo que hoy le quiero dedicar esta lucha a mi santa madre, que hoy es su cumpleaños, hoy hubiera cumplido años mi mamá. Le mando un beso hasta el cielo y a mi padre, que también está cumpliendo años. Papá, te quiero mucho, te amo, eres mi orgullo y espero que yo lo sea el tuyo. Le mandamos un abrazo y gracias. Muchas gracias a usted. Gracias, porque gracias a ustedes también la gente sabe que seguimos activos. Y síganos ahí, damos tras el paso. Y por ahí dicen, no, como escuché comentar, que uno es mamón, no es mamón. Simplemente uno trata de cuidar esta profesión y lo cuidamos al máximo y tú lo ves. Amigo, usted no es mamón, usted es un chingón. Gracias. Por eso está aquí. Gracias, amigo. La Arena San José no trae a cualquier cabrón. Ahí está Superboy, mira. Ven, güey. ¿Qué más? Que con el más pequeño. En la diversidad de los porros, este cabrón también tiene un chingo de talento, mi cabrón. La vez pasada tuvimos el honor de tenerlo aquí. Hoy de nueva cuenta regresa Superboy, qué bueno el carnal. Otra vez un honor tenerte aquí. Qué pinche lucho, un honor, ¿eh? Gracias, jefe. Como siempre, no me importa dónde sea, una arenita grande, una arenita pequeña, yo vengo a demostrar a la gente quién soy y por qué poco a poco voy llegando donde voy llegando. Donde sea, yo estoy dispuesto a partirme la madre con quien sea. Y hay que bajar al ídolo de aquí, güey, que le cantaste, tío, ¿no? Ya. Así es. Sí, hay que bajarlo. Le canté. Ya le demostré que puedo con él en su estilo. Yo lo invité a mi estilo de lucha extrema. A ver si tiene los demasiados huevos de enfrentarse conmigo. Así es, Superboy. Joven, usted y este canijo son de los que vienen aquí porque saben para qué los traen, ¿no? Gracias. Saben para qué. Bueno, su trabajo habla. Ahí está la prueba. Lucha premiada, lucha buena, lucha exitosa, lucha que se premió con esto es lucha, sí. Se oyeron a la gente, se oyeron las bases, las buenas bases. Nosotros, yo, en lo personal, aguanté las chingas del señor y es también lo que nos curte, es lo que nos hace así. Por eso, así como ellos, nos pusieron la madre también a los. ¡Cállate, chavos, puto perro! Gracias a él y a mi papá y a mis tíos que me han apoyado desde el inicio, dándome unas putizas entrenando y poco a poco van dando fruto. Mira, gracias a ellos estoy en donde estoy yo ahorita. Uno de los porrotes. Tiene que salir. Dale. No manches, señor. Nada más eso vino. A darles en la mano. ¿Qué te pasa, pinche viejito? Hola. Sangre malandra culera. Bueno, gracias. Gracias. Desde la Arena San José, muchas gracias. Vámonos, me van a pegar. Muchas gracias.